Loras. Vas a ver barcos. Para el programa de hoy tenemos lo siguiente. Probamos y evaluamos un catamarán, el Ragazza PowerCat 950. Y te mostramos un Sport Cruiser único, el Lamborghini 63. Estamos arriba de un Ragazza PowerCat 950. Es un catamarán con un concepto de dos pontones y un túnel de vinculación, lo cual hace la diferencia en la navegación. Estructuralmente, un catamarán consta de dos pontones unidos por un túnel de vinculación y nosotros le hemos agregado lo que se denomina el flowcat. El flowcat es como un pequeño tercer pontón que sirve para amortiguar las olas que vienen de frente y evitan la vibración cuando hay marejada. Realmente es un muy buen concepto debido a lo chato de los pontones y al poco calado que tienen estos barcos. Las virtudes de este multicasco básicamente es su manga. Todos los catamaranes tienen una manga mayor que los barcos monocasco, lo que le brinda una mayor estabilidad y seguridad en la navegación. Ese es el concepto básico de todos los catamaranes. La disposición exterior, básicamente tenés un amplio cockpit con cocina, una planchada integrada al mismo, tenés pasillos anchos, tenés una proa lugar solarium y tenés todo un solarium que es transitable en lo que es el techo del catamarán. Las disposiciones y comodidades interiores son un salón con un sillón enfrentado a otro sillón, como es este caso, y si no puede ser enfrentado a un mueble directamente. Tenés un camarote doble de cama matrimonial en proa. En la otra banda tenés un baño totalmente cerrado, completo, y tenés una conejera debajo del sillón del salón. Los materiales utilizados en el interior es todo tapicería, terminaciones en madera, piso de símil madera de alto tránsito y después puede haber variaciones en lo que es las telas de acuerdo al gusto de cada cliente. Para la construcción se utiliza fibra de vidrio sobre nuestras matrices y la técnica constructiva es una laminación artesanal que es como se construyen todos los barcos acá en la Argentina. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
En un ratito nada más, continuamos viendo esta super embarcación deportiva de casi 20 metros de eslora y dos motores V12, el Lamborghini 63. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Club Náutico Victoria. Registro de futuras marinas. Contamos con amarras disponibles, varadero, cursos náuticos y piscina. Para disfrutar de un ambiente familiar único en una excelente ubicación. www.clubnauticovictoria.org.ar. Viagose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Viagose, bolsas y bolsos. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La prestigiosa automotriz Lamborghini y el fabricante de yates italiano Tecnomar han creado un producto de alto rendimiento. Una embarcación con alto espíritu deportivo e inspirada en los autos de lujo de la marca. Disponible desde principios de 2021, el Tecnomar Lamborghini 63 adopta métodos de construcción livianos y dos motores V12 que le otorgan altas prestaciones. Los principales datos técnicos son los siguientes. Astillero Tecnomar de Italia. Eslora 19.2 metros. Manga 5.48 metros. Motores 2 MAN V12 de 2000 HP de potencia cada uno. Velocidad máxima 60 nudos. Con 63 pies de eslora no es terriblemente compacto, pero gracias al uso de fibra de carbono cae en la clasificación de embarcaciones ultraligeras con un peso de 24 toneladas. El diseño está inspirado principalmente en el modelo más poderoso de Lamborghini hasta la fecha, el Sian, equipado con supercondensador. Sus luces de proa hacen referencia tanto al superdeportivo de carrera limitada como al concepto terzo milenio, mientras que otros elementos en el diseño se asemejan a las líneas de los autos. Esta no es la primera incursión de la marca en el mundo de la navegación, ya que primero aplicó uno de sus motores a un barco en los años 60. Aunque su primer intento de ingresar a la industria no fue exitoso, desde 1984 comenzó a suministrar lo que se ha convertido en un exitoso V12 marino de 8.2 litros para carreras en alta mar, una unidad que todavía está en uso hoy en día. Lamentablemente no hay motores Lamborghini que impulsen este barco, sino un par de unidades MAN V12 2000 de 24 litros con una potencia de 2000 HP cada uno, con lo cual la embarcación alcanza los 60 nudos de máxima.
A bordo se observan referencias de Lamborghini, desde el uso de hexágonos hasta la adopción de los detalles en carbono de Lamborghini, e incluso el mismo volante que cuenta el superdeportivo Sian. Los asientos de cuero reforzados también están inspirados en el automóvil, y como si no pudiera ser más deseable, los botones de inicio para cada uno de los V12 de 24 litros son del tipo abatible tomado directamente de las máquinas V12 de Lamborghini. No se ha anunciado ningún precio, pero Tecnomar dice que estará disponible a principios de 2021. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O visita comunidadnautica.com. En un ratito nada más, continuamos viendo este versátil catamarán, el Ragazza PowerCat 950. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Quédate, que hay mucho más esloras. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Nuevo Trento 275 Success. La más alta calidad, el mejor diseño y todo el confort. Nuevo Trento 275 Success. Vas a querer estar a bordo. Esta embarcación está motorizada con dos Suzuki 175 HP. Realmente es una potencia ideal e intermedia para que esta embarcación desarrolle su máxima plenitud en aproximadamente unos 28 o 30 nudos. El rango de motorización es hasta 200 caballos. Siempre son dos motores fuera de borda, uno por pontón. Y realmente en su mínima potencia hemos llegado a vender embarcaciones con dos motores de 50 caballos. Y de ahí en adelante, obviamente a medida que se va aumentando la potencia, es mejor el nivel de planeo. Como equipamiento de serie trae las cuestiones básicas para la navegación, que son ecosonda, VHF, radio cuatro parlantes. Y como opcionales se puede agregar aire acondicionado, heladera, grupo electrógeno, calefacción, termotanque y todos los adicionales tienen su lugar para poder ser instalados. Los colores del casco es elección del cliente, pueden ser en colores pasteles o en colores bicapa, de acuerdo a lo que el cliente considere. Nosotros normalmente entregamos el barco blanco y el cliente, de acuerdo si le quiere pintar una franja, dos franjas, la cabina, eso es 100% elección del cliente. Esta embarcación está pensada principalmente para uso de placer, familiar, y también se está utilizando mucho para trabajo, para turismo y para pasajeros.
realmente al poder modificar el interior de una manera sustancial, podemos armar para el cliente lo que quiera dentro de la embarcación. Está habilitada para 12 personas y realmente pueden convivir cómodamente en el espacio que tienen en el catamarán. Ya está en construcción esta misma embarcación con fly doble comando para poder timonear desde arriba. Eso ya es una realidad. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Estos son nuestros comentarios finales sobre el Ragazza PowerCat 950 y comenzamos como lo hacemos siempre, por las características generales. Su eslora es de 9.5 metros, la manga es de 4 metros, el puntal es de 1.2 metros, el calado es de 40 centímetros y la altura interior es de 1.95 metros. La capacidad de combustible es de 432 litros en dos tanques de 216 litros cada uno y el depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es el siguiente, dos motores de 50 a dos motores de 200 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. Este tipo de embarcación, o sea, catamarán, tiene muchos puntos a favor. Al estar apoyado sobre dos pontones, presenta una gran estabilidad y seguridad en navegación, como también sus amplios espacios. La gran cubierta de proa está rodeada por barandas de acero inoxidable. El techo presenta un solarium y hacia popa un amplio cockpit y una generosa planchada. Si bien los interiores tienen una distribución de serie, el amplio espacio permite configurarlo a gusto y necesidades del cliente. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. Esta unidad está motorizada con dos Suzuki de cuatro tiempos de 175 HP cada uno, con un peso de 220 kilos y 6 cilindros en línea. Los datos de navegación fueron los siguientes. A 4.000 RPM, la velocidad crucero fue de 22 nudos. A 5.500 RPM, la velocidad máxima fue de 33 nudos. El consumo estimado en condiciones normales es de 15 litros por hora a potencia de crucero. Este concepto de embarcación permite una salida de planeo rápido, mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Con este modelo, Ragazza PowerCat 950, el astillero Nautiglass supo aprovechar todas las cualidades de un catamarán, haciendo una embarcación segura, cómoda y de múltiples usos. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, o visita comunidadnautica.com. Llegamos al final de esta edición de Esloras. La cita es para el próximo domingo para seguir viendo barcos.